Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal El Señor Skywalker. Bueno, pues no tenía previsto grabar esta crítica, este vídeo, pero es que acabo de verme un tremendo peliculón, una pedazo de película que es que me he visto obligado a grabar la crítica porque de verdad que me apetece muchísimo hablar de este peliculón. Y no es otro, pues que El Último Duelo. La verdad es que es una película que se estrenó hace poco en los cines. Yo la he visto pues en mi casa en Disney Plus. Y la verdad es que me arrepiento muchísimo, pero muchísimo de no haberla visto en el cine. Pero bueno, entre unas circunstancias y otras, pues no. Al final, pues no decidí verla. Y bueno, pues tenemos aquí un tremendo peliculón de Ridley Scott, que bueno, pues ya sabemos que tiene una gran carrera en el cine, con peliculones como Gladiator, El Reino de los Cielos, Blade Runner y pues mucho más. Entonces, que viendo así también un poco su filmografía, me he sorprendido de que fuera también director de OTA. Bueno, pues OTA también saca muy importante a alguien, me voy acordando así sobre la marcha. Y la verdad es que tenemos un reparto impresionante, pero impresionante. Tenemos aquí a Matt Damon, tenemos a Ben Affleck y bueno, pues tenemos también a un actor que últimamente está cogiendo bastante, bastante peso en películas, pese, bueno, pues el comienzo que tuvo con Star Wars, y evidentemente es Adam Driver, que la verdad es que aquí está impresionante, me ha gustado muchísimo. Y bueno, parece ser que a lo mejor a este actor le sucede un poco parecido a lo que le sucedió a este, a ver si me sale el nombre, a Robert Pattinson, ¿no? De que se encasilló a lo mejor con un personaje que no fue tan gustado, ¿no? Como es Edward Cullen. Pues bueno, pues aquí tenemos que el personaje Kylo Ren, que no es, que bueno, que él ha demostrado ya, ¿no? También incluso con la otra película que protagonizó con Scarlett Johansson, que creo que era historia de un matrimonio o algo así, no sé, la verdad que últimamente está demostrando que tiene un gran talento y la verdad que está gustando muchísimo, muchísimo como actor. Que bueno, el problema de su personaje es el desarrollo, ¿no? El personaje es el de Star Wars, de Kylo Ren, pues fue más su desarrollo que cómo lo interpretó él. La verdad que chapó, chapó. Y bueno, pues tenemos también pues aquí a la afectada, ¿no? En este caso, esta historia, que bueno, pues no conocía mucho esta actriz, pero también me ha sorprendido un poco, ¿no? En las películas que ha participado, por ejemplo, en el episodio 9 de Star Wars hizo de la madre de Rey Skywalker, y creo que era Jodie, creo que era como se llamaba, no me acuerdo muy bien. Como he dicho, es del cast, ¿no? Del miembro del cast, pues que más desconozco, pero la verdad que ha sido una auténtica pasada pues ver este pedazo de reparto, que en verdad que entre los cuatro se han comido la película de una forma increíble. Incluso ella me ha parecido que ha estado magistral en toda la película. Y bueno, al principio debo de decir que sí que es verdad que al principio no me terminaba así de llamar mucho. Pues bueno, pues vemos el duelo y ya te lo presentan en pues lo que sucede antes, ¿no? De que ocurriera ese duelo, ese enfrentamiento entre esos dos personajes, y bueno, pues te van contando un poco la historia. Y bueno, digo, pues vale, pues visualmente la verdad que está muy, muy bien la película. Bueno, no es la primera película así medieval que hace Ridley Scott, lo he dicho, pues ha tenido El Reino de los Cielos, ha tenido Robin Hood, y la verdad es que visualmente yo creo que de las mejores que tiene, las localizaciones, los castillos y todo lo bien hecho que está, la ambientación tan, tan bien cuidada, que veamos Notre Dame, que veamos París y todo eso, la verdad es que una auténtica maravilla visualmente. Es que yo estaba diciendo, Dios, parece que haya cogido una máquina del tiempo y esté viendo aquí la Edad Media lo tan, tan bien representado que ha estado, ¿no? Y lo dicho, pues eso, al principio, pues eso, te mostraba un poco la historia, la trama, ¿no? Veías qué es lo que le sucedía, pues, bueno, que los dos personajes, pues Matt Damon es Largus, creo que se pronunciaba algo así, que se me cuesta pronunciar los nombres españoles, imagínate aquí con los franceses, ¿no? Y bueno, pues, y el otro era Legree, si no me equivoco, algo así. Creo que al final me he ido quedando con los nombres. Y bueno, pues también lo que me ha sorprendido es que sea es una película basada en hechos reales, que sucedió este duelo, sucedió este acontecimiento histórico del hecho de, pues eso, que la mujer de Larus pues fue violada, ¿no? Por este amigo, ¿no? Que pues, supuestamente se muestra que son amigos, pero luego ya vas viendo un poco pues esa enemistad, cómo se van separando y cómo se van convirtiendo enemigos, y ya lo detonante es la violación, ¿no? Que vemos aquí, pues eso, que ella, por desgracia, es violada, y eso ya lo que es como la gota que come el vaso para que Larus pues tome medidas contra él y finalmente pues acabe decretando, ¿no? Acabe pidiendo que suceda este duelo. Y lo interesante, ¿no? Cuando ya parece que ya va a empezar así, que ya están en el juicio, ¿no? Que finalmente, pues eso, acaba en el juicio, pues volvemos atrás y vemos la vista, ¿no? Empezamos viendo primero toda la trama desde el punto de vista de Larus, y luego vemos desde el punto de vista de Legree, y luego ya finalmente, pues vemos la trama, ¿no? Todo lo que ha sucedido realmente, ¿no? Los hechos que te lo cuenta desde el punto de vista de la mujer, que el nombre de ella sí que es verdad que Margarita, creo que era, ¿no? Puede ser. Me suena que sí que era Margarita el nombre de la mujer. Ahora mismo estoy muy un poco perdido en el tema
de los nombres. Y la verdad es que me ha encantado la estructura así, porque claro, es interesante cómo todo se centra en un, prácticamente pues todo en el juicio, ¿no? Ahí en el juicio donde cada uno presenta su visión, ¿no? Su posición, y vemos cómo cuenta la historia cada uno desde su punto de vista y te vas viendo los detalles, cómo se van conectando unas cosas con las otras, que pensás que una cosa era verdad, pero resulta que acaba siendo otra, y me ha parecido brutal, pero es que brutal, sobre todo en la parte, ¿no? En el tercer, la tercer personaje que cuenta la trama, que evidentemente es Margarita, ¿no? Es la chica y que, claro, cuenta la verdad, incluso cuando vemos es que está dividida en esos tres actos, que en el tercer acto, pues dice la verdad contada desde el punto de ella, y luego, pues solo marca la verdad, diciendo, claro, ¿quién mejor va a saber contar la historia que quien ha sufrido, pues, la violación, ¿no? Quien ha sufrido, pues, por desgracia, pues ese acontecimiento. Y bueno, pues ella, pues vamos viendo cómo ella demuestra. Claro, porque me estoy liando un poco. Porque al principio, pues LaRouche, pues te cuenta que eso, que él es un esposo ejemplar, que es perfecto, que es el caballero perfecto, que no sé qué, que su mujer también es la mujer perfecta, que están todos los dos felices, los dos juntos, están no sé qué, no sé cuánto. Y claro, y él como el gran salvador, ¿no? Es como que él es muy bueno. Luego, cuando Legri, pues también cuenta la historia, pues eso, de que él no es malo, tal, no sé qué, pero aún así. Las cosas que vas viendo, tú dices, no, este tío no está así bien, de verdad que se nota que es mala persona, ¿no? Y vas viendo, pues, él contando la historia, desde su punto de vista, él no la ha violado, sino que se ha dejado, pero vamos, se nota claramente de todos los ángulos, se nota de todo momento que eso es una violación en toda regla, solo, pero él da alusión que no, que ya se dejó, que se gustaban, que se querían y se dejaron llevar, pero bueno, y luego, pues, finalmente. Pues viene la versión de ella y pone entredicho cosas que cuenta a su marido, cosas que cuenta el otro, y cuenta, pues, se ve como la realidad de todo, que no es un matrimonio feliz. Ella realmente, pues, vemos que no disfruta las relaciones sexuales, por ejemplo, que no le gusta mantener relaciones sexuales con su marido. Vemos que no se lleva tan bien con él, incluso vemos, pues, como por ejemplo, el Legri, ¿no? El que la viola. Pues cuando están en la celebración esa en su castillo, pues vemos que ella como que le sonríe, la mira y todo eso, y ella se piensa que eso pues como que está ligando con él, ¿no? Y que le está dando pie pues a que le gusta y todo eso. Y luego vemos en la parte de ella que es que resulta que le estaba mirando y sonriendo porque le estaba contando a su marido que le parecía bien que habían hecho las paces, no sé qué. Y es como que esos detalles que se van enlazando y todo eso, y te van dando cuenta de la realidad, de cómo cambia el punto de vista, claro, del marido, desde el punto de vista del agresor y del punto de vista de la víctima, que es ella. Entonces no se han jugado muy bien con todo eso y lo he dicho con detalle, lo han ido conectando, como por ejemplo el vestido que lleva mucho escote, que vemos que cuando llega el otro viene con ese vestido con escote, y luego vemos que finalmente vemos como ella va por ese vestido, como lo prueba y como al otro no le termina gustando, entonces ya no es el marido perfecto, ¿no? Porque se molesta de que vaya con escote, se molesta el otro, también vemos como la trata mal, ¿no? En algunos sentidos cuando dice que. Cuando le echa en cara, ¿no? Por ejemplo, de que con su mujer no le pasaba, de que no tuviera hijos, no sé, la verdad es que hay unas cosas que le suelta que dices tú, joder, un poco cabrón, sí que eres. Entonces, claro, en todo momento te muestran la parte buena y la parte mala, pues, de todos los personajes, ¿no? Y realmente, pues, te muestra esa humanidad de los tres, y es que es una auténtica pasada, pues, conectando esos tres puntos de vista, donde finalmente se acaba sacando. La verdad, ¿no? La historia real y de donde tú te vas dando cuenta de qué es lo que ha sucedido realmente y hasta qué punto han mentido tanto uno como el otro, porque evidentemente la que sabe las cosas como son ha sido ella. Y la verdad es que también me ha parecido genial lo bien todo lo que está todo, porque claro, desde el punto de vista de él, en ningún momento cuando está haciendo la violación, claro, está grabado desde su punto de vista y casi en ningún momento se le enfoca a ella, pero claro, cuando ella es la que está sufriendo la agresión, vemos todo el tiempo su cara para que tú te sientas incómodo, para que tú veas. Que está sufriendo, que es una violación y que está llorando y que lo está pasando mal. Y la verdad es que es eso lo que es increíble, lo increíble, lo bien grabado que está desde el punto de vista de cada uno y cómo hacen que tú empatices y que entiendas lo que está ocurriendo. Y es que no se sé, me ha parecido bestial. Y lo dicho, que en cuanto se iban conectando, iban contando no sé qué, no sé cuánto, yo he dicho, Dios, es que esto es una auténtica maravilla. Menos mal que me he puesto a verla porque no sé cómo he estado tanto tiempo sin ver. Bueno, tampoco tanto tiempo porque tampoco lleva tanto, pero de verdad que increíble. Y es que lo dicho, y es que eso, Adam Driver, impresionante. Matt Damon también se marca un papelón increíble. Ben Affleck no sale tanto, pero la verdad es que también su personaje ha estado muy bien. Que hace poco, pues hace un momento, me ha dicho un amigo que en verdad el personaje de Legree, pues iba a hacerlo Ben Affleck. Y la verdad es que me hubiese gustado también ver a Ben Affleck por el hecho de luego ver el duelo, lo que hubiese sido Ben Affleck
contra la Rus, pues ahí dándose de hostias con espadas y todo eso, porque la verdad es que Ben Affleck tiene muy buena presencia a la hora, pues, de un enfrentamiento físico, por así decirlo, ¿no? Como ya lo hemos visto en Batman, aunque bueno, aunque te dicen un doble y todo eso, pero ya entendéis a qué quiero referirme. Pero la verdad es que, bueno, pues resulta que pues, por agenda y por hacer otra película que estaban haciendo en ese momento, pues no podía estar tanto en escena y bueno, pues acabó haciendo este personaje del primo del rey. Y vemos que pues finalmente Adam pues es el que hace de Legri, y la verdad es que muy bien. Me alegro muchísimo de que lo hayan cogido a él, porque de verdad que es un actorazo, pero increíble, increíble. La verdad es que me gusta que vaya cogiendo también más peso este actor y que vaya teniendo muchos papeles, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues en general lo que he dicho, la ambientación está increíble, muy muy bien llevada. Vamos, yo es que como forma está rodada, me parece brutal la estructura que tiene la película con esas tres partes. Y bueno, la parte final cuando ya se ve el duelo me parece una bestialidad increíble, joder, es que qué pasada de duelo, menos mal que ha durado, no quería ver un duelo bastante corto porque después de ver 2 horas y pico de trama, lo interesante es luego ver qué es lo que sucede con el duelo y quién es finalmente el que acaba venciendo, ¿no? Que bueno, pues evidentemente pues es Larus el que vence. Y la verdad es que muy bestia la pelea, está muy muy bien rodada, muy bien llevada. La verdad es que el tema de las justas y todo eso me encanta muchísimo, ¿no? Ver en películas como por ejemplo Destino de Caballero con Heath Ledger, la verdad es que es un peliculón, me gusta muchísimo, aunque tenga ese toque más moderno, medieval, que no medieval, ¿no? Histórico como hemos visto en esta película. La verdad es que las secuencias de acción, las batallas que vemos a lo largo de la película y todo eso están muy muy bien rodadas, muy bien llevadas y es una auténtica chulada, es increíble, ¿no? Lo que ha molado todas estas partes, pero es que la trama de verdad que me ha parecido una maravilla. Es que no sé, me esperaba que iba a ser toda una historia lineal y todo eso, pero el hecho de ver pues como esos saltos temporales, esas historias alternativas, por así decirlo, que luego tienes que entrelazar para ver la verdad y que bueno, pues en cierto modo me alegro que tenga un final feliz. Que no conocía yo esta historia, no conocía yo este suceso que ocurrió en Francia, creo que era el siglo XIV o siglo XV o algo así, no me acuerdo ahora muy bien qué fecha era, pero la verdad es que increíble y bueno, pues la verdad es que toca un tema muy, muy en la actualidad, por desgracia, que bueno, pues durante toda la historia del ser humano, con todo lo que conlleva ser humano, pues por desgracia, pues las mujeres sufren violaciones y a día de hoy pues se sigue sufriendo eso, pues, pero bueno, al menos ahora para protegerlas, ¿no? Para ayudarlas, para quererlas, no es necesario un duelo, sino que bueno, pues tenemos nuestro sistema de justicia y todo eso, que bueno, a mi pesar considero que es demasiado blando, que no cumplen los requisitos, ¿no? Que no es demasiado justo y que ojalá hubiera algún método de poder evitar pues que sucedan estas cosas más en la actualidad y que ninguna mujer pues tenga que pasar por todo eso, pero bueno, no quiero meterme más en tema de política, es algo que hay que dejar un poco de lado, aunque es muy muy presente, ¿no? En este tema de el duelo y cómo incluso es que es muy actual, ¿no? Incluso como en muchos momentos en vez de creer a la víctima, ¿no? Bueno, pues evidentemente en esa época pues lo que estaba presente es la honra, ¿no? Y la deshonra del marido, del padre o del que sea, como también vemos, por ejemplo, hemos visto en obras literarias, como en el caso del Mío Cid, ¿no? Aquí que es muy conocido en España, pues que también tiene esa deshonra, ¿no? Cuando los infantes de Carrión, creo que eran, pues golpeaban bueno, le dieron una paliza, ¿no? En el Robedal de Robles, puede ser, o algo así era. No me acuerdo. De Corpes, sí, la afrenta de Corpes, creo que algo así, ¿no? Era el cantar ese que, bueno, pues que los infantes esto, pues avergonzados, pues por huir de un león, pues, y humillados, pues decidieron, pues, vengarse del Cid, pues eso, dándole una paliza a sus hijas y luego vemos que el Cid, pues, tiene que recuperar su honra y, bueno, pues, también vemos, pues, como en esa época, pues, todo gira realmente, pues, en la honra del marido, ¿no? Del hombre, es más importante eso que la honra de la mujer, ¿no? Porque en verdad ha sido la mujer la deshonrada y la que, vamos, le han causado daño y bueno, pues todo eso, pues actualmente, por desgracia, pues suele pasar, ¿no? A veces también hay muchos casos que se da, pues que no se acaba creyendo a la víctima y bueno, pues son ya temas sociales, políticos, ¿no? Que mejor no tocar aquí, quiero centrarme más en lo que es la película. Y bueno, pues es que en verdad la película poco más que añadir, de verdad que es una película que he disfrutado, no se me ha hecho pesada, solo el principio, como he mencionado, sí que es verdad que al principio no me terminaba de meterme, pero bueno, ya he llegado a un punto cuando me doy cuenta, ¿no? De que ya iba a contar el otro, su parte de visión, he dicho, ostras, ostras, y yo creo que me ha llamado la atención y esa estructura diferente a lo que estamos acostumbrados de una historia lineal, pues es lo que me ha tenido pues ya más atento y ya me ha interesado ya más. En cuanto a la trama, yo sí que es verdad que estaba impresionado todo el tiempo en el aspecto visual, porque digo, si lo he flipado en la tele de mi casa, esto en el cine ha tenido que ser
Brutal, pero brutal. Y lo dicho, los cuatro, considero que los cuatro actores principales se comen la película, pero vamos, increíble. Es que no sé decirte quién lo ha hecho mejor. Sí que es verdad que a lo mejor Ben Affleck se queda un poco atrás porque no tiene tanto papel, ¿no? Por así decirlo, es un poco más un personaje secundario, pero bueno, los tres principales, ¿no? Que es LaRusse, que es Legree y la chica que creo que era Margarita, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo ahora muy bien el nombre. A lo mejor me estoy inventando yo aquí lo de Margarita y se me ha dado de otra forma. Es que de verdad que el nombre de ella sí que se me ha ido por completo. Y vamos, que ellos tres, impresionante. Es que en ningún momento he sentido que a lo mejor uno haya sobresalido el otro. Es que considero que los tres han hecho la película, vamos, un goce impresionante. Y es que vamos, han hecho unos papelones increíbles que en todo momento he sabido empatizar con ellos, he sabido entenderlos, me han transmitido lo que quieran transmitir. Y el hecho de lo que he dicho, que está tan bien rodado, que es que en todo momento, vamos, es que no sé, una auténtica pasada. No sé si me he dejado algo interesante que comentar o qué, pero bueno, ya sabéis que tienen que comentar para dejarme qué os ha parecido esta película. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os esperáis otra cosa? ¿Qué actor os ha gustado más? ¿Cuál os ha gustado menos? Ya sabéis que cualquier cosa que queréis comentar, yo encantado de leeros y de que entre todos pues compartamos nuestras opiniones. Y que nada, que la verdad que he disfrutado muchísimo. Ridley Scott, la verdad que es una maravilla dirigiendo y bueno, pues el cast que han cogido es increíble. Y nada, poco más que añadir, que espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en el próximo. Hasta luego.